Hola, vamos a preparar bollo para ayudar a combatir el estreñimiento. Comenzamos poniendo en el bol las dos harinas, la de centeno integral, trigo integral y el gluten de trigo natural. Mezclamos un poco. Ponemos el agua reservándonos una poquita. Amasaremos durante 2-3 minutos. Juntamos toda la masa, la tapamos con un paño húmedo o un film de cocina. La dejaremos reposar durante unos 45 minutos, temperatura ambiente. Mientras vamos a preparar las semillas, a mí me gusta molerlas. Y como veis, utilizo este pequeño molinillo. Si queréis, las podéis dejar enteras, previamente hidratadas, en agua. Así quedan molidas y no te las encuentras al comerte el pan. Ponemos la semilla molida y el resto del agua. Y comenzamos a amasar. Transcurridos 4 o 5 minutillos, incorporamos la masa madre. Amasamos hasta que se integre por completo. A continuación, incorporamos la sal. Y la levadura. Amasamos bien hasta que se forme bien el gluten. La ponemos en un bol previamente untado con aceite. Tapamos y dejamos a temperatura ambiente. Cada 20 o 30 minutos le haremos un plegado. Este es el segundo que yo le hago. Así, como veis, plegamos la masa para darle tensión. Tapamos y reservamos. Ese proceso lo haremos 4 veces. Ponemos la masa en la superficie de trabajo y cortamos las piezas. Yo las corto a 100 gramos. Le vamos dando tensión, así como veis, a la masa y boleamos. Así con todas. Una vez boleadas todas las piezas, las taparemos y las dejaremos reposar 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, empezaremos a formar los bollos. Siempre la ponemos hacia abajo. Los vamos poniendo en la bandeja de horno con papel vegetal. Ahora os presentaré cómo yo los coloco. La llave siempre para abajo.
Yo los coloco así como veis, y ahora lo que hago es juntarlo un poco para que mantengan mejor la forma. Los dejaremos fermentar hasta que casi doblen su tamaño. El horno lo pondremos a 250 grados. Calor abajo, los primeros 10 minutos. Podemos cortarlo o no, según nos gusten, y el corte al gusto de cada uno. Yo lo estoy cortando de varias maneras. Lo hornearemos los primeros 10 minutos con vapor y con calor solo abajo. Después hornearemos otros 20 minutos, calor arriba y abajo. Si veis que se doran demasiado, los podéis tapar con papel de aluminio. Espero que os gusten. Suscríbete a mi canal y no te perderás ninguna receta. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.